Siempre es un gusto estar con ustedes desde temprano preparándonos para recibir la jornada con toda la información meteorológica y por supuesto con estas precipitaciones que se aproximan. Ya lo presenciamos durante este inicio de semana y esto continúa a lo largo de las siguientes 24, 48 horas en gran parte del territorio mexicano. Para puntos del centro, también oriente y occidente, esto se ve beneficiado por la corriente en chorro, así como una vaguada en altura y este frente frío débil, pero que continúa su paso a través del Golfo de México, favoreciendo este descenso en la temperatura. Ya estamos presenciando estas precipitaciones, sobre todo durante esta mañana, que tenemos temperaturas de 10 grados, 40% de probabilidad de lluvia, es ligera, también ocasional, pero persiste a lo largo de la jornada, disminuyendo en un 20%, casi irrelevante, pero sí presente. La máxima del día de hoy de 22 grados por la tarde y por la noche, nuevamente el descenso en la temperatura llega a los 15 grados. Durante la semana vemos esta tendencia de 12 a 19 el día miércoles, 40% de probabilidad de lluvia. A partir del jueves vemos esos cambios importantes, el descenso también de 10 a 19 grados y lo importante es que aumentan las precipitaciones, pero el día viernes vámonos con estas temperaturas de hasta un solo dígito, 6 grados por la mañana. Recuerde protegerse muy bien con estos cambios en la temperatura que surgen, sobre todo porque también la máxima aumenta hasta los 21 grados también, las precipitaciones van disminuyendo en un 30%, así que hay que estar muy al pendiente con estos cambios que llegan a la ciudad. Vámonos ahora a puntos del Estado de México, tenemos de 10 a 19 grados en Atizapán, también Tlalnepantla, Naucalpan, mayormente nublado, también con precipitaciones sin excepción para este día martes. Querétaro 12 con 20 grados, Morelia se eleva hasta los 18 y Cuernavaca cálido por la tarde, pero por ahora sin precipitaciones. Aquí les estaremos actualizando lo que surge durante las siguientes jornadas. Mientras tanto, en Puebla, temperaturas de un solo dígito, 8 con 23 grados, frío por la mañana, templado por la tarde y así durante los siguientes días se mantiene vigente la lluvia desde 30 hasta 40%. Importante cargar con ese paraguas, lo va a necesitar, así como también conducir con mucho cuidado. Vámonos a tierra, zapatillas de 11 a 23, la lluvia por ahora en un 20%, aumentando a partir del miércoles en un 40%, jueves 60% y nuevamente el viernes va disminuyendo. Esa inestabilidad se mantiene a lo largo de la semana, hay que estar muy al pendiente para que nada lo tome por sorpresa. Vámonos ahora a Monterrey, de 14 a 23 grados, la lluvia presente en un 50%, sobre todo por la noche, aumentando miércoles y disminuyendo para el día jueves. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos ya de una luna menguante, comenzó el día de ayer, 11 de la noche con 49 minutos. Que siga teniendo excelente martes, es un gusto estar con ustedes y quédese que hay mucho más aquí en Telediario.